del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el mes de junio es el mes consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Tengo en mis manos un librito del Padre, venerable Padre Tomás Morales, jesuita de los buenos. Escribió un librito que se llama Mes de Junio Consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Hace unas meditaciones cortas acerca de las litanías del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces vamos a empezar en nombre del Señor estas meditaciones cortas para este mes de junio. Modo de comenzar cada día. Todo lo que se dice hoy se repite cada día. Ejercicio del mes de junio en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ante Jesús sacramentado, visitándolo en el sagrario, ya presencialmente, ya espiritualmente, escuchemos como dichas a nosotros las palabras de Jesús dirigidas a Santa Margarita María Alacoque. ¿Y qué le dijo nuestro Señor a esta santa el año 1675 en Francia? Le dijo: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y en cambio no recibe nada más que ingratitud e irreverencia y desprecio en ese sacramento de amor. Sacramento de amor y la Santa Eucaristía. Ante la queja amorosa de Jesús, consagremos nuestra jornada como un acto de amor y reparación, haciendo el ofrecimiento diario de obras. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Jesús, para que ofrezcamos nuestras personas y obras en unión con Él por la salvación del mundo. Señor mío, Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, yo me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar de la misa, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, por la redención del mundo y para que venga a nosotros tu reino. Amén. Después el Padre empieza aquí la meditación de cada día y pide, de terminado la meditación, de rezar las litanías del Sagrado Corazón. Primera meditación, primer día. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, nos miraste un día como el joven del Evangelio con la invitación suprema en tu mirada. Nos llamaste para ir siempre contigo y trabajar contigo, siguiéndote en la pena y en la gloria. Concédenos vivir siempre respondiendo a tu llamada. Concédenos vivir como esperas que vivamos. Concédenos servirte como quieres que te sirvamos. Haz que fieles a la auténtica sabia de tus mandamientos procuremos llegar a donde los santos y protectores nuestros llegaron, o más adelante con tu ayuda. Que tratemos eficazmente de estar a la altura de su espíritu, de su doctrina y de su abandono en Dios Padre. Enséñenos a vivir con alegría sus virtudes de disciplina y servicio. Así acataremos en caridad, con sencillez y eficacia, viviendo el espíritu que nos regalas, nacido por la disponibilidad y el silencio después de cada misión cumplida. Así será realidad en cada hora nuestra dedicación a la perfección propia y ajena. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, en ti confiamos. Queridos hermanos, en la medida que nos llenamos del Espíritu de nuestro Señor nos abrimos a su Espíritu más bien, Él nos lleva de su Espíritu. Litanías del Sagrado Corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por el Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de infinita majestad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios, puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y Centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, generoso por todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, colmado de oprobios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas, las oraciones que en nombre de los pecadores te ofrece, y concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Sagrado Corazón de nuestro Señor dijo a Santa Margarita María Alacoque, hizo unas promesas muy interesantes. Dijo: les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida a los que honran su corazón. Les daré paz a sus familias. Las consolaré en todas sus penas. Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas. Los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia. Las almas tibias se volverán fervorosas. Las almas fervorosas harán rápidamente progresos en la perfección. Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada.
De ahí la importancia de tener la imagen del Sagrado Corazón. Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación a las almas el don de mover los corazones más endurecidos. Grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propagan esta devoción. Y después hace una promesa muy grande. Y yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos. En mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. Entonces los que 9 primer viernes de mes se confiesan, comulgan devotamente, bien tendrán la gracia de recibir los santos sacramentos y de perseverar el camino de la salvación. Tratemos de hacer esas meditaciones, pueden bajar este librito en el canal de Telegram, Libros Católicos, mes de junio, consagrado Sagrado a Jesús, y tengan la caridad de reenviar estas charlas a sus contactos. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén.